Vení, chaval. Jaime me va a ayudar para que sea más claro con mi mensaje. You I'm gonna help him. already helped him 20 years with his career. <laughs> Primero quiero felicitar a Christie, a Shannon, a Linda, a Essie, mi amigo Essie, que peleamos mucho en la cancha, a Clint, por supuesto, la estrella que. Que ha estado en el primer plano con los Estados Unidos. I 2022. Quedamos en la historia del fútbol de Estados Unidos eh, junto con Jaime, venir de otro país a, a poder cumplir nuestros sueños, a cumplir.

Ahora me toca agradecer, a, por supuesto, al Hall de la Fama de, de Fútbol de los Estados Unidos, eh, a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. Mi papá falleció el año pasado, pero tengo una persona que durante mi carrera en el DC United fue mi segundo padre, que es mi amigo Kevin Payne. Quiero agradecerle a él y a toda su familia por la manera que nos trataron. En toda esta etapa del Liceo aire. He would like to thank uh, the National Hall of Fame for this induction. Uh, he wants to thank his family and his mom and his dad. That his dad passed away last year. <coughs> But he wants to thank his second dad, that is Kevin Payne, for all the, the things that he did. Y lo más importante, ¿no? Mi familia, mi esposa Eloa, Marco, Michael, Cristian, Fiorella, y a toda esa gente increíble que muestra tanto cariño. Pero ellos son la base de lo que fue mi logro durante 20 años de carrera de fútbol. Y el orgullo que tengo de representar a mi país y estar donde voy a estar para toda la vida, eso es lo más grande y ya puedo morir tranquilo. family, kids. the most important thing on, on his life y also to know that his name is going to be on that wall for the rest of his life. lo que dije antes, ¿no? Ahora ya me puedo morir tranquilo. before now he can't die. Don't die yet. Gracias a todos. La verdad que es un orgullo representar la llegada Lisi con Jaime, lograr muchos títulos. Pero el más importante no solo para MLS sino para el fútbol de los Estados Unidos fue el año 98 cuando ganamos la Copa Interamericana a Vasco da Gama y llegamos a ser el mejor club de América. And the last thing that you know, the the most important cup I think the MLS has won uh, it was against Vasco 98, the Latin American Cup, and uh, will, that will last forever. Gracias a todos, gracias a mi familia y a toda la gente que hace posible este deporte tan hermoso que es el fútbol. Thank